Amigos de la EP Crónica, seguimos con nuestro programa y a continuación los voy a invitar a los momentos que vivimos en la presentación del Claro Open WTA, que se va a transmitir por medio de las pantallas de Claro Sports Colombia. Estuvimos entrevistando diferentes personalidades para que escuchen un poco más acerca de este prestigioso deporte y también un poco del torneo que vamos a vivir aquí en Bogotá en el próximo mes de abril. Todo esto a continuación en el EP Crónicas. Bueno, Claro definitivamente está comprometido con el deporte. En esta ocasión estamos presentando el WTA, el Claro Open Colsanitas WTA del 2016 en Bogotá, Colombia. El WTA es el torneo femenino más importante de tenis que se juega en Colombia y uno de los más importantes de Latinoamérica. Vamos a tener varias de las tenistas top 100 a nivel mundial aquí en nuestro país y va a estar transmitido, por supuesto, por Claro Sports. El torneo WTA es el torneo más importante que se realiza en Colombia a nivel del tenis profesional, bien sea masculino o femenino. En esta ocasión es femenino, tendremos participando a 32 tenistas profesionales de más de 25 países del mundo entero. Por Colombia solamente podrá estar una jugadora que es Mariana Duque, la 70 del mundo, pero tendremos también la posibilidad de darle la cabida a otras jugadoras a nivel de Colombia. Solamente hay dos torneos de esta categoría en Latinoamérica, uno es Brasil y este Colombia. Bueno, las transmisiones muy fácil, simplemente sintonizar el canal 1502 para ver los partidos en alta definición. Se van a jugar hasta el 17 de abril, que son las finales. Van a estar toda la semana, de lunes a domingo. Y en definición estándar vamos a estar por el canal 502. Para todos los que tengan la nueva televisión de Claro, también van a poder disfrutarlo por sus celulares, porque Claro Video ya está en el canal de Claro Sports, está en streaming dentro de Claro Video y lo van a poder disfrutar desde una tablet o desde un smartphone también. El torneo va creciendo en madurez, hemos madurado todos, ha madurado la organización, ha madurado también los medios de comunicación, ha madurado los patrocinadores, ha madurado también los tenistas y ha madurado los aficionados. Las jugadoras pues han creído más en Colombia, van creyendo más en todos nosotros, van viendo que la ciudad conoce de tenis y les gusta venir acá, por esa razón el torneo cada vez se vuelve de mejor nivel tenístico. Muchas cosas y entre otras cosas, parte social, como ustedes pudieron apreciar, estamos enfocándonos mucho para que el torneo vaya, salga no solamente de las canchas, sino que vaya a la ciudad. Vaya a los niños, vaya a los adultos, vaya a las escuelas, vaya a los colegios, vaya a otras partes y también que los niños vayan al torneo también. Eso lo estamos haciendo en compañía de Coldeportes y en compañía del IDRD. Claro siempre está vinculado a los grandes eventos deportivos de nuestro país porque los valores que tiene el deporte y los valores que tiene Claro se unen de una muy buena forma. Mire usted por ejemplo el tenis, la velocidad, la disciplina, la rapidez, el trabajo en equipo que requieren estas tenistas, pues son valores que se dan en el tenis pero también se dan en empresas como Claro, la velocidad por ejemplo. Queremos invitar a todos ustedes amigos que están con nosotros y que son aficionados al tenis o que conocen algo de deporte para que vengan a ver el único torneo profesional de tenis de esta categoría en Colombia. En el Club Rancho de la Ciudad de Bogotá, del 9 al 17 de abril, ustedes podrán participar, ir al torneo, reclamando las boletas en las tiendas Jumbo y en las tiendas de Americana de Colchones para las rondas iniciales y para las semifinales y finales las pueden comprar en tu boleta. Así que a todos ustedes los invitamos muy rápidamente a que vean y no se pierdan la oportunidad del mejor tenis femenino del mundo. Amigos de la EP Crónica, seguimos con nuestro programa y a continuación les voy a presentar una invitada súper especial, carismática, talentosa y también con un proyecto muy importante en el patinaje. Pues a continuación les voy a presentar a Gabriela Rueda. Ella hace poco llegó de Cali con diferentes medallas para Bogotá y dentro de poco también va a disputar un nacional aquí precisamente en la ciudad, en Bogotá, en nuestra capital de la República. Pues a continuación ella nos va a contar un poco de su historia, de cómo incursionó en el mundo del patinaje
homenaje de cómo le ha ido en diferentes competencias nacionales e internacionales. Nos espera la historia de Gabriela a continuación en el EP Crónica. Hola amigos de Claro Sport, mi nombre es Gabriela Isabel Rueda Rueda, practico patinaje y les voy a contar un poco de mi vida. Tengo 15 años, soy de Bogotá, estoy en el Club Deportivo Tequendama. Inicié a los 8 años en el Club Tequendama, después duré 4 años en escuelita, después pasé a la categoría transición y comencé a entrenar. En escuelita solamente entrenaba sábado y domingo, después comencé a entrenar entre semana, de lunes a viernes, y después ya iba pasando a las categorías transición, después ya pasé a la categoría de mayores, que es en la que estoy. Cuando chiquita siempre lo practicaba y pues no sabía qué deporte iba a practicar, pero pues gracias a mi hermana y a unos amigos de mi hermana pude ingresar al patinaje. Bueno, pues mi hermana se llama Cindy Paola Rueda. Una amiga de ella y de mi cuñado trabajaban en este club y gracias a ella pude ingresar a Tequendama. Yo comencé y pues obviamente desde muy chiquita y no, el primer día me acuerdo que iba sin casco y todo eso, entonces pues ellos me iban enseñando qué tenía que hacer, qué tenía que utilizar y así. La primera experiencia. Pues la primera experiencia llegué sin casco, llegué sin antifracturantes y sin ningún objeto para practicar, o sea, llegué con los patines y ya. Y comencé a patinar, me presentaron a mi entrenador y pues ese día entrené, después fui y compré todo lo que me habían dicho para poder practicar el deporte. Antes pues era complicado pues porque había ingresado y pues ya habían unas niñas muy, muy avanzadas y todo, entonces pues yo me dediqué mucho a venir entre semana, después llegar a la casa a hacer tareas y pues gracias a Dios he entrenado muy fuerte y cada vez pues me doy lo mejor de mí para alcanzar más objetivos. Pues he corrido demasiado, el año pasado corrí en Miami, en una categoría, era un panamericano, corría con niñas de 14, 15, 16, 17, hasta 18 y me fue súper bien, gracias a Dios, cogí en pruebas de velocidad y en pruebas de fondo, medallas de plata y de bronce. Hace poco estuve en Cartagena, en un nacional de mayores, me fue súper bien, gracias a Dios en todas las pruebas pude estar ahí en el podium y pues gané 6 medallas de oro y una de plata. Estudio y el deporte, entro a las 6 de la mañana y después salgo del colegio súper rápido, después me voy para mi entreno, a veces entrenamos de 3 a 7 y a veces por la tarde de 6 a 8 y media, 9. Bueno, pues mi sueño sería por el momento pasar a la selección Bogotá, este año si Dios lo permite y después ser selección Colombia. Los invito a poder practicar el patinaje, es un deporte muy chévere, muy conoces mucha gente, haces amigos, te distraes un poco y pues los invito a que practiquen el patinaje.